Estamos finalizando el corredor de Occidente aproximadamente en el mes de junio y estamos también iniciando otros, se están iniciando otros corredores como el corredor de Oriente. En este momento se están trabajando en las fallas y se va a continuar pues con el corredor turístico también para finalizarlo en el transcurso de estos 2 años y medio. El señor presidente ha sido claro y hay una inversión de aproximadamente unos 3.100 millones para 3.400 kilómetros de carreteras, que son las carreteras secundarias y terciarias, que es donde está la producción de todo el país y también de los destinos cafetaleros. Y eso va a ser importantísimo porque va a haber una conectividad más rápida para trasladar estos productos y lógicamente para un mejor desarrollo económico y para el bienestar pues de toda la población que circunda cada uno de esos municipios. Con el apoyo en cámara de Ángel Sevilla, les informó Daniel Urraco.